estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile. En este vídeo vamos a abrir, os voy a enseñar los paquetes que he abierto este fin de semana, ¿vale? No he tenido mucho tiempo para grabar, ni hacer vídeos, ni nada. He estado súper ocupado este fin de semana, así que hoy volvemos a la actividad y os voy a enseñar los pocos paquetes que pude abrir con algunos FIFA Points y el paquete que nos dejaban con las monedas de otras promociones, donde teníamos fin de era, rivales de la liga, iconos Prime, ¿vale? Pues os enseñaré los vídeos, pero antes quiero comentar muchas noticias, y la primera de ellas y más importante es que apenas hace unos minutos la cuenta oficial de FIFA Mobile ha anunciado que tenemos los TOTS, chicos, los TOTS Team of the Season disponibles este mismo viernes día 27, así que estaremos muy atentos, prepararemos directos, guardaremos FIFA Points por si es una promoción, esperemos que sí, por favor, que no esté relacionada con los SBCs, que tengamos un evento. Yo pido de verdad a EA, FIFA Mobile, que volvamos a un evento como los TOTS del año pasado, donde cada ciertas horas tengamos que hacer solo eventos, eventos y eventos. No quiero ni que lo relacionen con el modo ataque enfrentado, porque tiene muchos bugs y no me gusta del todo cómo está. Tienen que arreglar algunas cosas, y tampoco que esté todo relacionado con los SBCs. Algunas cosas están bien, pero hay que desmarcarse un poquito ya del ataque enfrentado y de los SBCs. Así que espero una promoción como las de antaño. Este año estamos muy flojos de promociones y necesitamos ya los TOTS. Sale el viernes, mismo día que en consola salen los squads, los TOTS consistentes o los TOTS de la comunidad. Para quien no sepa lo que es, son los TOTS, jugadores que no han tenido IF durante la semana. Ponen una lista y en la comunidad de Foothead y la de Footwith aún creo que podéis votar, no sé si se cerraron las votaciones, pero en la página web tenéis la lista de los nominados, ¿vale? Posiblemente este año se están intentando parecer todo, pues el juego de dispositivos móviles mucho al de consolas, así que a lo mejor me temo que también sacan primero unos packs o alguna promoción relacionada con los consistentes, ¿vale? Y luego espero que saquen ya los TOTS definitivos de cada liga. Recordad que el año pasado teníamos uno cada semana del Calcio, Premier, Bundesliga, Liga, Liga Francesa. Y nada, estuvimos a fondo con los TOTS, chicos. Y yo espero que durante esta semana hacer mi predicción de para mí cuáles serían los TOTS, ¿vale? Los TOTS, os pasaremos de consistentes, ¿vale? Que hay jugadores menos relevantes, digamos, sino los mejores de la temporada, a mi parecer, en cada liga, ¿vale? Otro tema, chicos, estoy aquí con nuestros amigos de OneFootball. Ya sabéis, la aplicación totalmente gratuita para iOS y para Android, la tenéis que tener sí o sí, chicos. Repasando pues un poquito los partidos del fin de semana. Creo que es la primera vez que hacemos un 0-0 patatero de 4, chicos. Lo siento mucho los que hagáis, los que hayáis confiado en mí, en mis predicciones. La verdad es que este jueves pasado dije, no voy a confiar tanto en los números, cómo llegan los dos equipos, sino en mis propias sensaciones. Mis sensaciones a tomar por culo. Volvemos a las estadísticas, los números, cómo llegan en forma los dos equipos lesionados. Voy a ir a buscar otra vez los números, porque la primera vez que hago mis sensaciones, hago un cerapio. Nunca lo habíamos hecho. Casi siempre estábamos en torno a 3, o sea, casi siempre sacábamos mínimo 3 si no hacíamos el pleno. Y la verdad, esta semana había Upamecano y Gnabry, eran dos recompensas que me interesaban bastante. Así que, fallido, chicos, pero bueno, bajaros la aplicación que por lo menos puedo ver aquí los resultados del 0-5, chicos, del Barça campeón de liga. Menos mal, ay, campeón de liga. Campeón de liga el domingo, pero el sábado pasado, vaya partidazo del Barça, chavales. Fijaos ahí, Copa del Rey, qué bonito Lionel Messi, Iniesta, qué partidazo hizo el Barça, de verdad. Campeones de Copa, los reyes de Copa. Luego, chicos, el tema del mercado. Muchos game changers, entre ellos yo, hemos preguntado directamente. Ya sabéis que tenemos un contacto más directo con EA Sports. ¿Qué está pasando con el mercado? Mucha gente está pidiendo fix the market, fix the market. Ya llevamos muchos días que las cartas no se logran vender. Se venden algunas más baratas o algunas más caras y las tuyas no se venden. Cuesta muchísimo, muchísimo vender. Algo está pasando y debe ser algo no fácil de solucionar, porque aún no hemos recibido ninguna respuesta oficial. Y espero que lo solucionen antes del viernes. ¿Por qué? Porque los TOTS normalmente trae consigo una caída bestial del mercado.
Sí, durante esta semana todo el mundo piensa y, o intenta vender todas sus cartas antes de la caída, de la salida de los TOTS, que puede hacer bajar muchísimo el precio, entonces perderías muchas monedas. Pues tienen que arreglar el mercado sea como sea para que la gente tenga la posibilidad de vender. Y la caída del mercado y tal como está el mercado podría hacer que el juego petase de verdad. O sea, estoy un poco acojonado con lo que puede pasar en el mercado, ¿vale? Pues esperemos que lo arreglen. He visto algún comentario de EA Help, algún usuario que decía que estaban trabajando en ello. Así que creo que tienen constancia. Muchos Game Changers también hemos dicho pues lo que está pasando, lo que se está moviendo por las redes, el tema, ¿vale? Más cositas, chicos. Sorteos. Ya he anunciado los ganadores de los sorteos de la camiseta en Twitter y también de la cuenta de Instagram. Tengo otro sorteo ya de una carta muy tocha de FIFA Mobile que ya salió, ¿vale? Una promoción muy tocha. Y es el sorteo para cerrar el especial 30K, ¿vale? Luego, este fin de semana, repasando rápido, ha salido la carta de Pelé, muy difícil conseguir, ¿vale? Ha salido rivales Messi de rivales de la Liga. Una carta que yo la sigo usando ahora, muy buena, chicos. Muchos estáis dudando si sacarla o no. Yo la aconsejo 100%. Sí que es caro, tienes que sacrificar muchas cosas, pero es una carta muy buena y realmente antes era exclusiva, ahora creo que prácticamente se verán muchos meses en las alineaciones. Muchos de vosotros me estáis pidiendo squads, yo ya lo tengo, no lo voy a hacer en el SBC, pero si queréis que haga algún vídeo currándome algunas squads lo más baratas posibles, intentaré buscar tiempo durante esta semana, no prometo que sea a corto plazo. Y por último, chicos, comentar rápidamente el torneo de fin de semana. No he subido nada porque sinceramente pensaba que duraba hasta el lunes como los anteriores. Ayer me conecté apenas una hora faltando y vi que lo habían acortado otra vez a los domingos. Así que hice una squad rápidamente sin ir al mercado. Logré hacer, no sé si 87, 88 de media, pero absolutamente todos los rivales me salían de 90 y fue bastante difícil. Reinicié una vez para probar cómo iba y tal. El sistema me parece que introduzcan novedades cada sábado, me parece interesante. Hace que la gente quiera participar, esté motivada en encontrar sistemas nuevos. Si me preguntáis opinión personal del sistema, a mí no me acaba gustando. Primero, porque todas las alineaciones que te encuentras son prácticamente parecidas, todas las squads de 90, misma formación, mismos jugadores, se hace bastante aburrido. Aparte, modo ataque enfrentado, sigo diciendo que hay muchos bugs que te joden partidos y eso hace que te cabrees muchísimo. Sí que consigues algunas recompensas, pero creo que antes podías conseguir, pues ganando unos 10, 8, 9, 10 partidos, pues unas 3, 4 recompensas interesantes. Ahora podías reclamar una y para reclamar alguna muy buena te tenías que arriesgar y realmente lo encontraba bastante difícil conseguir una muy buena pues recompensa. Bueno, y ahora sí, chicos, vamos ya con los packs, con los sobres que ha salido este fin de semana, que no me los esperaba para nada. Sobres de jugadores de programas antiguos. Tenemos rivales de la Liga, teníamos iconos Prime, obviamente el porcentaje era muy, muy, muy bajo de que salieran. Y teníamos jugadores de fin de era interesantes, como Kaká, uno de los mejores MCOs, Pirlo, uno de los mejores chutadores de falta para mí, junto con James, que ya digo que para mí James chuta las faltas increíble. Y bueno, muchos decíais, ¿lo abro o no lo abro? Casi todo el mundo habéis abierto, ponedme en los comentarios qué os salió, ¿vale? Porque si os salía una carta de 82-83, pues 1,5 millones, yo creo que perdíais monedas. Pero claro, si te salía uno de 88, 89, pues a lo mejor para tu alineación te valía. Bueno, solo tengo para abrir 4, chicos. Así que este es el primer sobre. Vamos a abrir el de monedas y vamos a abrir 3 con FIFA Points. Vamos a ver. Vale, Eric Dier. Bueno, buen jugador. El MCD, digamos, ¿no? Bueno, pues esta es la carta de defensa, pero es un jugador que normalmente juega más en el Tottenham de MCD. Recordad que esta fue la carta que sacaron en 2 versiones. La verdad es que esa carta pues no nos vale para nada. La guardamos para futuros SBCs. Vamos con el segundo, chicos. Se viene, venga, va. Un icono Prime. Maradona, Maradona, Gullit. Venga, los primeros sonoros. No nos sirven para nada. Evans. A ver qué sale. Otro rival de la Liga, seguro. 83. Atención, Lila. ¡Lila! ¡Pirlo! Pirlo, 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 se vino Pirlo. Carta que no conseguíamos. Mira, hago una captura de pantalla.
El jugador del New York City, chicos, uno de los mejores chutadores de falta de toda la historia. Muy buen MCD, no tan destacado por ser buen defensor, sino por buenos pases y por ser, por estadísticas, el mejor chutador de falta de todo el juego. Podemos hacer ya un vídeo Pirlo versus Jaime Rodríguez, Man of the Match. La verdad es que creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Que ponerme en los comentarios qué pensáis vosotros. Bueno, vamos a abrir los dos siguientes, chicos. Lástima de no tener preparados, no me esperaba para nada estos packs, pues para hacer algún directo, ¿no? Hubiera molado algún directo abriendo pues un mega bundle, como siempre acostumbramos a intentar hacer en los directos. Pero la verdad es que no teníamos y tampoco tenía mucho tiempo este fin de semana, eso es importante. Bueno, yo creo que hemos gastado toda la suerte. No va a salir nada, pero como los teníamos aquí, vamos a quedarnos a cero FIFA points. Vamos a ver. Rivales de la Liga 82. Bueno, William José, que también lo teníamos, es una carta de encuentros. El delantero brasileño, veremos si va finalmente al Mundial o no. Con Brasil. El delantero de la Real Sociedad, me parece un muy buen delantero, muy bueno de cabeza. También tienes un jugador habilidoso para el cuerpo que tiene. Bueno, vamos con el último, Kiko Femenía, dame suerte, amigo. Sergio Herrera, bueno, muchos españoles, se viene Messi de rivales de la Liga, no, Krondeli, bueno, otro 82. Pues 2000 FIFA points que no sirven para nada. Dos cartas que las guardaremos para algún posible SBC que nos puede interesar. Y la verdad es que Pirlo, bastante contento, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ya tenía suerte? ¿No tenía suerte? A lo mejor no nos sirve porque ya tenemos apetito a los Lothar Matthäus. Pero un Pirlo para probarlo, hacer algún vídeo si queréis, ponedmelo también en los comentarios. Un vídeo James contra Pirlo. Y también estoy pensando que puede ser una carta que nos puede venir muy bien para subir algún rango también y mejorar nuestra alineación. La verdad es que bastante contento, chicos. No sé qué pensáis vosotros. Espero que os haya gustado. Lástima que no podía abrir más sobres. Llega los tots del viernes. Ya estoy nervioso. Espero que tengamos un evento como antaño, como la temporada 1. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis, como siempre, de mis vídeos aquí en el canal. Devuélvete a suscribiros si no lo estáis. Y estar atento a mis redes sociales abajo: Instagram, sobre todo Instagram, Twitter y mi canal de Twitch de directos de otros juegos. Porque va a estar ahí relacionado un sorteo que se viene muy,